Es como un trabajo que es súper físico. Sí. Podés agarrar esta tipografía, levantarla en la mano y sabes cuánto va a pesar y ver también el reverso que también puede imprimir. Horas y horas de trabajar y de mancharte las manos. O sea, como sería el armado de manera digital, pero analógico. Paso mucho tiempo en silencio acá en el taller cuando no hay nadie. Sabes que yo siempre sentí que este trabajo un poco tenía mucho que ver también con un poco de algo relacionado con la infancia, en el tema como de mover como todo el tiempo, trabajar como tipografía es como mover como bloquecitos y rastis. Eso es como muy loco. Cuando me pongo muy bien porque como que requiere que entre también como en un poco en el loop de la máquina. Hay como una cuestión de que la máquina te lleva justamente a entrar en ese mecanismo que ella te propone. Yo siempre digo un poco que mi filosofía es como una especie de neopunk, zen neopunk. Tranquilamente algunas de estas frases podrían estar en un libro de autoayuda.